Después del viaje de Europa, viajé primero una semana a España. De ahí me fui a Madrid, Toledo, Bilbao, Burgos, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza y Barcelona. Todo ahí lo pueden encontrar en los videos de YouTube. Hoy es la actualización. Hoy sábado 9 de julio de 2022. Después voy a hablar esta vez un video típico de cómo están las playas. Aquí encuentro aquí sobre la avenida Escalacoco. Me estoy dirigiendo para la playa para ver cómo está la situación del Sargazo, ya que no he estado aquí por acá atrás, digo por aquí en Playa del Carmen y Quintana Roo la primera mañana, pero ya que me fui de viaje un buen tiempo. Pero también esto lo hago también para expandir mi canal de YouTube y ojalá les guste un poco de contenido diferente, pues para que no se vuelvan de lo mismo de siempre. Ahora me estoy dirigiendo aquí a Playa Escalacoco. Estoy dirigiéndome aquí a Playa Escalacoco y voy a doblar aquí a mano derecha donde está el Hotel Fives. Parnos todo derecho y luego mano izquierda, luego mano derecha y luego izquierda y derecho, para dirigirnos a la playa. Vamos a desde mi casa de Manacobá hasta acá es media hora caminando, pero pues el sol está intenso, el calor está bien fuerte, está muy fuerte. España, París, Bélgica, de Disney y de varios más. No pude grabar todo porque estaba la pila, no había tiempo y todo. Este ya vengo, este es el video después del viaje de Europa. Es la actualización hoy, 9 de julio de 2022. Estoy sudando cañón porque hace mucho calor, pero en unos momentos ya me iré allá a mojarme, a darme un rico chapuzón y a snorkelear un rato. Bueno, nos estamos dirigiendo para la Playa de Coco, me siguiendo caminando. Todo hecho para allá, todo esto. Aquí tengo ya mi equipo de snorkel. Vamos a hacer un poco de snorkel. Vamos a ver si se puede hacer snorkel. Esperamos que el clima, bueno, el clima está excelente, que la playa no haya tanto sargazo. Vamos a ver cómo está el tema. Y si se puede snorkelar, mejor. Pero vamos a, esto es la actualización. Sábado 8 de julio del 2022. Para que también ustedes sepan cómo están las playas, cómo están todo y todo. Mientras ven los videos anteriores de Europa, ojalá les guste. También es que también sirve, tengo que expandir mi canal a otros lados, o sea, no nomás la Riviera Maya, sino también otros continentes, como posiblemente grabaré África y se puede, Sudamérica. Ya grabé Europa, es un gran paso. Y mi gran sueño es grabar con los artistas, con los que hacen las películas, los actores, de todos, los futbolistas. El otro día me encontré a Messi
pero por pena no le pedí su autógrafo. Pero bueno, estamos cerca de llegar a la playa. Aquí tengo el equipo de snorkel, aquí tengo todo. Aquí tengo todo, el equipo, mi mochila, todo. Ya por irnos a la playa. Ahora les dejaré estas tomas. Bueno amigos, ya estamos casi llegando a lo que es la playa Escalacoco. Este es el hotel Fives, todo esto. Y por allá está la playa. Ojalá les guste cómo está la playa. A ver si no hay mucho sargazo. Esperamos que no. Amigos, aquí a mano derecha vamos a volar para irnos a la playa. Es que hoy estamos llegando aquí a lo que es Escalacoco. Aquí estamos haciendo un tragazo. Bueno amigos, esta es la playa Escalacoco. Ojalá les guste, va a estar bueno. Yo veo la playa hermosa, ¿eh? No la veo tan limpia, no la veo tan sucia. Yo la veo al 100. Pues es que el coco está súper bien. Vamos a ver qué tal. Bueno, la playa es que la coco, ojalá les guste a ver cómo va a estar el tema. Aquí vemos que el Hotel Fives sí le está dando un mantenimiento a la playa de Escalacoco. Sí, vemos que está limpia el sargazo. De hecho se ve súper más limpia y de hecho creo que la marea bajó y pusieron más huellas. No soy yo que ve la marea baja, pero yo veo la playa súper limpia. Las dejo esas increíbles tomas. Yo veo la playa muy limpia, está más, mucho más limpia que otros días, pero ven este paraíso, se ve increíble, está hermoso. Ahora nos vamos a meter al mar para ver cómo se ven las tomas del mar. Pero muy lindo, está excelente para que vengan a vacacionar. Un excelente fin de semana y todo. Ahí está para allá, jugar voleibol y todo. Está, la verdad está muy limpio, está muy buena posición. Los niños le dan mucho mantenimiento todos los días, a cada hora. Y se dan mucho porque hacen que el agua se vea color cristalina, color turquesa. Y pues vean cómo se ve, se ve un fallo. Yo la verdad lo veo hermoso. Playa. Aquí rentan la Wave Runner y todo, hacen masajes. Les digo que la marea del mar ya se limpió. La marea de hecho está más baja, está toda madre para hacer snorkel. Sin embargo, aquí hay mucha piedra, hay que tener cuidado. Hay que tener todo el cuidado de todos. La playa de Fives de Escalacoco. Desde allá hasta por acá, ahí termina y de ahí sigue la playa Mungata y sigue otra playa. Vamos a ver otras tomas muy buenas. Ojalá les guste este increíble paraíso. El Hotel Fives. Para allá está otra playa, no sé cómo se llama.
Pues todo esto es jalacoco. Para acá, hay piedras para allá y todo. Hay que cuidar con mucho cuidado porque aquí el agua está más caliente debido a que acá hay erizos y todo. Pero ven aquí, este es otro club de playa. Todo eso es el coco. Miren cómo está. Está hermoso, ¿no? Tenemos desde allá para acá caminando. Creo que hay una gran nube, creo que parece que va a llover, pero no creo. Vamos a seguir caminando. Y todo está súper bonito, bien, bien hermoso. Está increíble y fantástico este lugar. Aquí el agua llegaba más profunda, pero el nivel del mar bajó. Todo esto estaba más elevado. Entonces todas las piedras estaban bajo el agua, por eso el nivel del agua bajó. ¿Sabes por qué? Es por el movimiento de mareas en el mar. Bueno, al fondo se ve que está hermoso. Se puede hacer snorkel. Y para allá es la otra punta, cross punta. Punta Chalacoco o Puntas, no sé cómo se llama, pues está bien bonito. Pues vean qué bonito, esas playas, casi nada con la gente. La pueden encontrar aquí en Google Maps, la ubicación. Igual se encuentra aquí en Playa del Carmen. Pueden aquí a vacacionar y en Google Maps. A mí de la carretera Petén hasta para acá me hice caminando 20 minutos caminando, casi media hora. Es mejor venir en coche, estarás como 10 minutos o 5 en coche o 6 minutos. Pero bueno amigos, ahora me voy a meter al mar. Sí. No me lo encontré a Chacho ni a Paco porque creo que andan ocupados, no sé qué grabando. Bueno, simplemente voy a meter aquí el agua del mar. Okay. Hasta un momento. Bueno, sí, yo estoy súper calmado. Vamos a caminar hasta allá. Y ya en un rato nos metemos al agua para ver cómo está. Vamos a hacer un poco de snorkel. Ay, cuando vengo a la playa me relajo mucho. Que me desestreso. No sé, como que todo está más tranquilo. Esto no paro. Y pues, hoy, 8 de julio de 2022, yo no veo nada de esas cosas, estos son muy importantes. Lo están limpiando todos los días a todas horas. Ando aquí, en Telecoco. Les quiero enviar un gran saludo para mis amigos cordiales youtubers. Le envío un gran saludo a Cevita Strip. Ojalá un de estos, bro, hagamos un snorkel bien chingón. Le envío saludos a Carbacks Travel. Ojalá vengas con tu novio y aquí hagamos unos tours para irnos a Cancún en la lancha transparente. Saludos, amiga. Saludos a Morita Explorando. Con ella hice un par de videos de snotes y todo. Amiga, urge verlo esta semana. Ya estoy en Playa del Carmen, ya llegué para acá. Y a ver si hacemos un par de videos juntos. Chacho, mi querido amigo hermano, ¿cómo estás tú? Yo ando aquí en Playa Escaracoco grabando para aportar ese rato y ve cómo está la playa. Está hermosa, bro. ¿Qué tal opinas? ¿Qué tal se ve? Se ve hermosísimo, ¿va? Chacho, ojalá, no sé dónde andes tú ahorita. Son las 12 y media del mediodía. Estoy aquí en Playa Escaracoco. Vean, está hermoso paraíso, está increíble. Me encuentro aquí atrás en Hotel Fives y todo. Mi queridísimo amigo Paco Rivera Maya y o Francisco Barba y Alex Barba, los dos, los quiero mucho. Igual aquí tengo sus regalos, aquí ya no grabando en Chalacoco. Estas historias también son para los Paqui reporteros de Paco Rivera Maya. Que se hagan un excelente viaje. Yo acabo de ir recientemente a Europa. Allá, le digo a todos mis amigos, no más a los youtubers, sino a todos. Pues, mejores experiencias que he vivido en mi vida, mejores experiencias. Ya que fui a España, fui a Madrid. Fui a Toledo, fui a muchos pueblos, fui a Bilbao, Burgos, Pamplona, San Sebastián, Barcelona. Estuve una semana en París, Francia. Luego dos en Bélgica, un día en Roma
y llego a Madrid y ya me regresé. Estuve, en total estuve como 18 días en Europa. Ojalá de este video les guste mucho. Saludos a todos mis amigos youtubers. Ojalá suscríbanse a mi canal como ViajaMax y disfruten este increíble video. Y ahorita, en unos momentos, amigos, les voy a mostrar con mi amigo Edwin que vamos a hacer un hermoso snorkel. El calor, ya no aguanto el calor del mar. Pero ven qué bonito se ve. Esto está hermoso. Está increíble, ¿no? Ojalá les guste. Bien, vemos un paraíso muy importante. Si quieren hacer snorkel, no tocar los arrecifes, no tocar las piedras, porque ya que porque cualquier cosa, o sea, simplemente bloqueador de estos arrecifes, es mejor ir con ropa para contra el sol, ¿no? O no broncearse tanto. Y ya se pone el equipo de snorkel. Ya para los que no saben nadar, pues nada más aquí en la orilla. Y bueno, igual aquí en el Soco pueden rentar wave runners, son motos acuáticas. Hay para masajes. Y para allá al fondo son las motos acuáticas. Son las que hacen los tours de todas las motos de agua. Y para allá al fondo está Cozumel. Bueno, amigos, ya voy metiendo para el agua al mar. Ya me quité la ropa, por lo que no lo sigo grabando, pero es que hace un calor, me metí a nadar, vamos a meter el agua otra vez. Vamos a ver cómo está el agua del mar. Me dolió un poquito, me dolió bastante, pero creo que ven cómo se ve el agua del mar, se ve increíble. Vean esto. Hasta que se refleje un poquito más el sol, vamos a mostrar cómo se ve el agua. Padrísimo. Ahí está como el mar se dobla, debido a que está nublado, como que hoy, pero no creo. Bueno, amigos, ¿cómo se ve el mar? Nos vamos a despedir. Bueno, nos vamos a despedir, nos vamos a estar yendo a comer ceviche. Guess I thought your style might grow on me. You never really honest made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. Yo estoy aquí en el Coco. Ven cómo se ve el mar, se ve increíble. Ahora vamos a ir saliendo ya porque nos vamos a meternos ya. No meternos, ya salir un poco del agua porque ya. Nos vamos a tener que ir a nadar para mostrar, para comer ya algo así. Bueno, amigos, ya me estoy despidiendo de la playa Esquelecoco. Ahora estamos dirigiendo ya para irnos a... Vamos a caminar por... por hasta la Coca-Cola del Petén, para acá transporta a un lugar que se llama vamos para allá. Bueno, amigos, esa es la playa, en particular está hermosa. Vean cómo se ve el fondo, se ve increíble. Bueno, ahora ya estamos dirigiendo ya para allá, ya para dirigirnos a vamos a ir a comer, porque ya estuvimos aquí 2 horas nadando aquí en la playa. Vamos a ir ahí que nos comemos un rico y hermoso ceviche. Está ubicado en Avenida Solidaridad con los puntos 115. Me encuentro en uno de los mejores restaurantes de Playa del Carmen y vamos a comer este hermoso ceviche. ¿Cómo te llamas?
Jacqueline. Jacqueline, mi amigo Edwin, tócalas. Vamos a comer ese hermoso ceviche. Vamos a comer. Saludos. Amigos, yo pedí una cerveza, vamos a comer rico. Miren qué rico. Provechito, provecho.